Ya muchos han podido acceder al programa de mi casa ya, pero sé que otras personas han tenido un montón de dificultades y ha sido un dolor de cabeza impresionante. Por eso en este video te voy a hablar sobre qué ha pasado realmente con el programa de mi casa ya y cuáles son las críticas y recomendaciones que te doy como siempre. Recuerda que yo soy Bayan Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal soy hecho para ayudarte en inversiones, ahorros, gastos y que puedas lograr la libertad financiera y aplicar al subsidio de mi casa ya. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy es, prosperidad económica. Vamos. En este canal hemos estado hablando muchísimo sobre los programas de adquisición de vivienda tanto de la Caja de Compensación como el del gobierno denominado Mi Casa Ya. Pero aquí hoy te quiero hablar un poco sobre cómo va este programa justamente el de Mi Casa Ya 2023, qué dolores de cabeza han tenido que pasar las personas que se están presentando y cuál es un poquito como la realidad de este subsidio a hoy. Si ustedes recuerdan en abril arrancó de forma definitiva el programa de Mi Casa Ya, donde salió la última circular, la última resolución, donde se mencionaba efectivamente pues en qué iba a consistir de forma final los requisitos de Mi Casa Ya. Recuerda que uno de los puntos principales es el tema del CISBEN, ¿sí? Y que adicionalmente las entidades financieras iban a ser las responsables en ayudar a hacer toda la gestión. Pero esto realmente ha sido así, mirémoslo aquí. Arranquemos qué pasó en abril. En abril arrancó la primera resolución después de saben, más de 6, 8 meses de que estábamos esperando el subsidio de mi casa ya, donde tuvimos 509 subsidios para mi vivienda de mi casa ya y unos pocos para concurrencia y demás. Pero realmente esto mostró que el sistema como tal no estaba listo para arrancar con la gran cantidad de solicitudes. Y aquí empezó una de las críticas que yo menciono: y es que el gobierno como tal no capacitó a las entidades financieras de forma efectiva y eficiente para que esto fuera rápido. Posteriormente, en el mes de mayo, encontramos más o menos unas resoluciones que llevaron a más de 5.700 subsidios. Aquí ya vemos que las cosas empezaron a cambiar. Sí. Pero muchas personas y algunas de las personas que toman las asesorías y entrenamientos conmigo se comunicaban diciéndome, es que la entidad financiera me dice que ya no hay mi casa ya, que eso para qué me presento, que eso es pura mentira. Y realmente era porque no había una buena capacitación a las entidades financieras y a sus asesores. Recordemos que este programa es nacional, entonces tenían que capacitar a las personas en la costa, en Antioquia, en el Valle. Y muchas de estas personas, estos asesores, no tenían ni idea de cómo realizar estos procesos. Entonces se comunicaban conmigo diciéndome: Brian, la asesora me dice que no conoce cómo se procesó en mi casa ya. Y el banco era fundamental. Entonces, aquí realmente en mayo ya vimos un poquito de mejoras en estos aspectos, pero realmente estábamos todavía lentos. Ahora estamos en el mes de junio y las últimas resoluciones llevan a un poco más de 6 mil beneficiarios con el subsidio. Aquí ya vemos que las cosas empiezan a cambiar para todos. ¿Y esto por qué se da? Era algo de esperar de que ya las entidades financieras empezaran a transmitir de una mejor forma a sus asesores en todas las sucursales alrededor del país de que sí había subsidios y que necesitaban una serie de procesos. Recuerda que yo hice un video donde hablé sobre cómo era el proceso de cada una de las fases que tú tenías que pasar para poder aplicar a Mi Casa Ya. Recuerda, te voy a dejar aquí el link en la parte superior para que lo veas después de que hagas este, no se te olvide. Pero antes que nada... Recuerda suscribirte y activar la campana, porque si quieres recibir información sobre subsidios, sobre mi casa ya, el subsidio concurrencia y sobre la gran cantidad de información que tengo de educación financiera, no se te olvide suscribirte para que seas el primero en recibirla. Entonces, si analizamos, en este momento tenemos más de 12 mil subsidios asignados para mi casa ya, pero el gobierno, si lo recuerdas, también en uno de los videos habló de más de 50 mil subsidios. 35 mil que se esperan este año. E incluso se hizo una adición presupuestal para poder apoyar esto. Pero realmente todavía estamos lentos. Ya llegamos mitad de año y no hemos llegado a la mitad todavía de los subsidios que se esperan. ¿Qué va a pasar? Necesitamos todavía que el gobierno le meta mucha más velocidad y las entidades financieras también. Pero recuerda que hay otra entidad, otro tipo de empresas que son importantes aquí, que son las constructoras, y ya vamos a hablar de ellas. Antes que nada, muchas personas me preguntan, Brian, pero ¿cómo hacemos ese tema de la aplicación al subsidio de mi casa ya? Primero, te voy a decir que todavía hay cupos, como lo mencioné, hay todavía cupos, todavía no se han cerrado las inscripciones, todavía te puedes presentar. La otra pregunta que me hacen es, bueno, Brian, ¿y el gobierno sí tiene plata para esto? Recordemos que hay más de un billón de pesos comprometidos por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda. Para esto, es decir, todavía hay plata. Adicionalmente, recuerda que hay una entidad que se encarga de hacer todo este tema de los desembolsos, que se llama Fiduciaria de Occidente. Ellos son los que se encargan de realizar el proceso de desembolsos. Y aquí va otra crítica. Y es que hasta este mes de junio empezaron los desembolsos. ¿Cómo así, Brian, si yo tenía la resolución en abril? Sí, hasta el mes de junio empezaron los desembolsos. Y ojo, porque las constructoras, algunas no te entregan tus llaves de tu casa hasta que no se dé el desembolso del subsidio. Entonces, podías tener las escrituras todo listo, que el crédito y todas las cosas que necesitas, pero sin el subsidio todavía no te entregaban tu vivienda. Entonces, ahí grave por parte del gobierno. En conclusión, plata hay, los subsidios todavía hay, todavía hay posibilidad de que te presentes, pero aquí vamos a empezar a conocer este dolor de cabeza que han tenido que pasar un montón de familias. Si es tu caso... Ponlo en los comentarios y dinos qué tal ha sido tu experiencia con el programa Mi Casa Ya para que todos sepamos y podamos aprender como comunidad. Bueno, voy a arrancar un poquito mencionando las críticas de todo este proceso. Como lo saben, yo asesoro a muchas personas. Muchas personas me buscan para que les ayude un poquito con estos procesos de subsidios, les doy mi experiencia, los acompañamos. Si tú estás interesado, no se te olvide buscarnos en redes sociales, tenemos asesorías personalizadas para ti. La primera de ellas, la primera crítica es asociada a los bancos, ya te imaginarás, y es una falta de información al interior de estas entidades, porque muchos asesores decían, no, es que yo no conozco el proceso, no es que no hay subsidios, no es que el gobierno no ha soltado la plata, y aunque mucho de esto realmente podía llegar a ser cierto, la gran crítica que existe acá es que muchos asesores no tenían la capacitación, ¿sí? Y adicionalmente hay una serie de procesos que las entidades financieras tenían que hacer, que es la primera marcación y la segunda marcación. Y hay un tiempo específico que se requiere para hacer este proceso. 30 días, por ejemplo, para hacer la segunda marcación. Y adicionalmente, la entidad financiera es la responsable de subir los documentos que se requieren para cada una de las fases. Si la entidad financiera no lo hace, tú podrías llegar a ser perjudicado porque tendrías que volver a arrancar todo el proceso. ¿Listo? Entonces... Aquí punto negativo para las entidades financieras. Otra de las críticas está asociada a uno de los documentos que se requieren, que es el tema del avalúo. El avalúo se requiere que se tenga la construcción por lo menos un 85% de su finalización. Y si tú no tenías este documento, el cual es responsabilidad de la entidad financiera, solicitarlo y hacerlo no es responsabilidad tuya ni de la constructora, entonces en esos casos te podrías llegar a pausar tu proceso de mi casa ya. Entonces aquí también. Otro proceso que no fue del todo diligente para muchas entidades financieras. Recuerda que uno de los pasos que en este 2023 se requiere es que para que te den prioridad, tus escrituras deben estar para ser firma en no más de seis meses. Si no es tu caso, muchas personas me han escrito, oye, pero es que todavía no paso de estado. Es que si no tienes para firma escrituras, pues por ahora no te van a dar prioridad. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Y esto lo menciono un poquito por lo que eh, menciono de procesos anteriores y de muchas personas que les va a pasar. Y es que posiblemente para este año ya puedan empezar a aplicar otras personas para los subsidios del 2024, 2025 y 2026. ¿Por qué? Porque yo creo que realmente muchas personas no van a alcanzar los procesos para este año y van a quedar subsidios. Es lo que yo espero, ¿sí? es lo que yo creería. sí Si es ese caso, algunas personas para los siguientes años ya se van a poder presentar. Esperemos si es así. La otra... Gran demora y dolor de cabeza que ha tenido muchas personas es el CISBEN. ¿Y por qué? Ya lo sabes, he hablado mucho de los requisitos, te voy a dejar aquí el link para que conozcas los requisitos que tiene el programa de mi casa ya y el subsidio de concurrencia. Y es que necesitas el CISBEN. Y la última actualización que es el CISBEN 4. Muchas personas me decían, no, ya No, imagínate que saque un puntaje superior de 21. En ese caso, tienes que volver a solicitar, pero después de revisar los requisitos. Otras personas me decían, no, Brian, es que no hay, no hay citas, no consigo citas para el CISBEN. En esos casos, pues tenían que seguir haciendo la solicitud y todavía hay familias que no han tenido la visita. Entonces, aquí, obviamente, un retraso adicional. Te dije que te iba a hablar de las constructoras y aquí, ¿qué ha pasado con ellas? No ha sido todas, pero algunas de ellas... Han estado poniendo trabas para que se pueda aceptar el subsidio de mi casa ya. ¿Y esto a qué se debe? A la demora de las entidades financieras en realizar los procesos y a la demora del gobierno en empezar los desembolsos. Entonces, ellos lo que van a hacer es simplemente decir: Mira, nosotros te escrituramos en un mes y si el subsidio de mi casa ya no sale, lo siento, amigo, tienes que mirar cómo consigues la plata. Es, y es crítico, claramente, porque obviamente tú de dónde vas a sacar más de 20 millones de pesos, más de 30 millones de pesos de un mes para otro. Y algunas personas me han dicho eso. Oye, Brian, no, es que la constructora me está diciendo que si no desembolsan en un mes tengo que conseguir la plata o me van a poner unas multas. Así ha sido este tipo de casos. Entonces, pues obviamente las constructoras tienen que ser conscientes que este proceso todavía está demorado y que no todas las personas están cumpliendo todos los requisitos, como el tema del SISBEN actualizado o que los documentos estén subiendo a la plataforma cuando es. Entonces, creo que también el gobierno le ha faltado un poco allí de hablar con las constructoras para que este proceso sea un poquito mucho más adecuado para todos, tanto para la persona que quiere adquirir su vivienda como para la consultora, como para las entidades financieras. Pero aquí también te voy a decir algo a ti, persona que estás aplicando al subsidio. Y es que algunos me han dicho, oye, es que ahora el banco no me aprueba el crédito. Y recuerda que esto es una unión de muchas cosas. Primero tus ahorros, segundo el subsidio y tercero el crédito. Tú eres el responsable de cumplir los requisitos de la entidad financiera. ¿sí? Si por ejemplo empezaste a endeudarte más, pues ya no tienes capacidad de endeudamiento. Amigo, amiga, lo siento mucho, pero es tu responsabilidad cumplir los requisitos. Entraste en mora y ya no tienes un buen puntaje crediticio. Mira, puedes tener el subsidio aprobado y demás, pero si la entidad financiera no te aprueba el crédito, no hay forma. Vas a perder incluso hasta la posibilidad de comprar tu casa. Entonces, es tu responsabilidad organizarte financieramente. Y para eso te voy a invitar a que veas mi lista de reproducción sobre educación financiera, donde hablo de cómo mejorar el puntaje crediticio. ¿Cómo mejorar los ingresos? ¿Cómo mejorar el ahorro? ¿Y cómo realmente prepararte para que las entidades financieras te aprueben tus créditos? Y como te lo mencioné, si necesitas una asesoría personalizada, escríbeme y te ayudo. Finalmente, miremos un poquito hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Este 2023, lo más seguro es que muchas familias puedan conseguir ese sueño de su casa, ese sueño del subsidio. Estamos muy felices aquí por poderlos apoyar con ese contenido. Los temas de subsidios es lo que más nos preguntan últimamente y los ayudamos de, de corazón, realmente muy bien. Pero los próximos años, recuerda un análisis que yo hice que estaba en mi Instagram, donde yo decía, el problema de mi casa ya para los siguientes años van a ser las constructoras. ¿Por qué? Porque mi casa ya quiere ayudar a las zonas rurales y urbanas, especialmente los municipios más pequeños, enfocados en vivienda de interés prioritaria. Pero a la fecha... No hay muchas constructoras que realmente hayan mostrado interés en hacer este tipo de proyectos. Entonces, se requiere que efectivamente las constructoras y el gobierno incentiven este tipo de construcciones en zonas urbanas y rurales de categorías y municipios 4, 5 y 6 principalmente. Si no es así, ¿qué va a pasar? Se va a seguir concentrando. Todos los subsidios solamente en las ciudades principales. Y según lo que ha dicho el gobierno, lo más importante es que quieren distribuir estos recursos para otras regiones. Por eso también te va a invitar para que la próxima semana no te pierdas el otro video que vamos a estar hablando sobre el subsidio de mejoramiento de vivienda. Si estás interesado, ponlo en los comentarios con la palabra subsidio y te voy a compartir posteriormente que salga ese video. Como siempre te doy mis recomendaciones finales. La primera, prepara muy bien los requisitos. Sisben, ya te lo dije que todavía hay demoras, prepara muy bien el Sisben y analiza muy bien cuál es tu núcleo familiar. Si tu núcleo familiar actualmente está incluyendo hijos que por ejemplo ya van a cumplir 18, 19, 20 años o que ya se encuentran trabajando, analízalo muy bien porque podrías estar perjudicándolos a ellos y si ellos posteriormente quieren aplicar a subsidios, porque ese va a ser el núcleo familiar que va a quedar. Entonces, analiza muy bien tu núcleo familiar. De igual forma, si por ejemplo, tu núcleo familiar no cumple algunos requisitos, para el crédito puedes consolidar un grupo familiar mucho más fuerte financieramente para que puedas llegar a aplicar a todo. Recuerda que son ahorros, subsidio y crédito. Segunda recomendación es justamente asociado al crédito. Recuerda que el plan de compra de vivienda es un plan de largo plazo. Es un plan donde tú no lo vas a hacer generalmente en solamente un mes o un par de meses, sino que requieres organizarte en tus ahorros, requieres organizarte en tus deudas, requieres cumplir los requisitos del CISBEN. Entonces prepárate muy bien. Ponte bonito para los bancos, como nosotros le decimos, donde tú realmente tengas unas finanzas saludables, donde puedas tener unas buenas fuentes de ingresos, donde tú puedas llegar a ahorrar. Entonces, prepárate muy bien para que todo sea mucho más fácil. Tercera recomendación: yo sé que hay muchas personas que me dicen, Brian, y otros subsidios, otras cosas para otras viviendas. No hay más subsidios para vivienda no visa. solamente aplica para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Eso es lo que hay hasta el momento. Mi última recomendación: analiza muy bien el subsidio de concurrencia tiene la posibilidad de unir dos subsidios y recibir más de 50 millones de pesos si es tu caso, donde tú puedes unir el subsidio de la caja de compensación y el subsidio de mi casa ya. Recuerda que tú debes evaluar cada uno de los requisitos, tanto los de la caja de compensación que es principalmente por los salarios mínimos, como el de mi casa ya que está dado por el Cisben. Pero te invito a que lo analices, te invito a que verifiques si tú puedes llegar a cumplir ambos requisitos. Me parece muy bueno que tú puedas llegar a aplicar. Por eso si en este 2023, en los años siguientes, estás en plan de comprar vivienda, no se te olvide suscribirte a mi canal para que conozcas todos los beneficios que existen actualmente, para que me puedas hacer preguntas y puedas realmente ponerte la meta de cumplir ese sueño de comprar vivienda en este año o lo más pronto posible para ti y tu familia. Si te gustó este contenido, recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorros, gastos y que puedas realmente lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.